Siempre que uno ve a alguien bailando salsa, uno se alegra, uno dice, ah, esto tiene que ver con diversión. Yo cada vez que veo a alguien bailando digo, esto es diversión, esto es alegría, esto es fiesta, esto es que mi tío se pasó de copas en el cumpleaños de la pequeña Natalia, ¿sabes? Siempre pienso eso. Eso siempre es lo que creo cada vez que veo a alguien bailando salsa. Sin embargo, me pasa que cuando lo veo a él, a Nicolás Maduro, quien es el encargado de comerse toda la comida de la alacena del Palacio de Gobierno de mi país, Venezuela, no me divierte, no me divierte porque al igual que el tío que siempre se pasa de copas en el cumpleaños de la pequeña Natalia, me sé todas las coreografías de él. Porque en Venezuela, si yo me provoca, digamos, prender la televisión y, no sé, ver noticias, aparece esto. Si me provoca quizás ver deportes, aparece esto. Si quiero ver otra cosa, quiero ver un canal educativo, aparece esto. Si, no sé, quiero oír música en un canal de música, aparece esto. Es más, si incluso quiero ver Netflix, agarro, pongo Netflix, me aparece esto. Y es que, ¿hasta cuándo? Por Dios, ¿cuánto voy a estar? Y sé que esto es una exageración, pero no está muy alejado de la realidad, porque esto sí pasa. Y les quiero explicar por qué este señor Nicolás Maduro, quien estoy seguro esconde comida en su bigote, ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal que le esté bailando en televisión nacional? ¿Cuál es el problema de que alguien esté bailando en televisión? Y el problema es que Venezuela vive una fuerte crisis humanitaria, una de las más grandes, y existe una fuerte censura en medios tradicionales como radio, prensa escrita, televisión. No hay absolutamente nada que uno pueda ver. Están casi inexistentes y los que están solamente pasan cualquier cosa. Si uno pasa los canales, están todos extintos. No existen medios tradicionales. Imagínense poder. O sea, a veces quiero ver otra cosa distinta y lo más distinto que puedo ver en esto es una imagen como esta, porque de alguna manera tiene que reponer las energías que perdió bailando. Es para recuperar las calorías. Pero antes les quiero aclarar algo. Si se dan cuenta, en esto que llevo hablando, no he mencionado, nunca lo he mencionado a Nicolás Maduro como presidente. Y les voy a explicar por qué. La razón es muy sencilla. Es que constitucionalmente hoy en día no es presidente. No es absolutamente presidente, entonces no lo puedo llamar así. Y la otra manera de llamarla no le gusta. ¿Verdad, dictador? Sin embargo, les voy a contar esto, esta foto que a ustedes les parece y dirán, oh, eso será un montaje, qué creativo este niño, qué creativo Daniel que habrá hecho. Esto no, esta foto es una foto totalmente real que se filtraron de su última campaña política, donde él decidió tomarse una foto, una sesión de fotos muy sexy y se filtraron y ahora las tenemos. Ay, qué gracias, Nicolás Maduro, muy bien. Entonces, ok, no te molestes, tranquilo, señor presidente. Bien. Entonces, ya aclarado esto, estamos un poco más relajados, conocemos todo, les voy a contar qué es lo que hace Chigüire Bipolar, quiénes somos y especialmente qué hacemos para que a la gente pueda acceder a información que de luego va a tener, va a estar tranquilo y va a tener su información, o sea, ¿qué le vamos a dar a estas personas? Entonces, les explico más básicamente quiénes somos. El Chigüire Bipolar es un portal web de noticias satíricas que nació en el 2008, cuando aún estaba gobernando el extinto presidente y Horrocrux Hugo Rafael Chávez Frías. En aquel momento comenzamos como un pequeño blog de noticias, era muy chiquito, y hacíamos noticias, hacíamos humor y criticábamos tanto al gobierno que de aquel momento, que virtualmente es el mismo gobierno que hay hoy en día, y también criticábamos a la oposición, que sigue siendo la misma de hoy en día, solamente que con muchos más presos y perseguidos políticos. Esa es la diferencia. Entonces les voy a explicar un poco cómo es la labor de Chigüire. Nosotros agarramos y tomamos una noticia, siempre arrancamos una noticia real, la tomamos la noticia real, le buscamos el ángulo que queremos denunciar, lo hacemos, escribimos la nota y la nota sale. Pero esta explicación es muy aburrida, entonces vamos a hacer un ejercicio aquí práctico un poco, ¿verdad? Vamos a agarrar, siempre arrancamos de una noticia real. Efecto Cocuyo es un medio independiente de Venezuela que hace un gran trabajo en noticias. Entonces arrancamos con esto. Arrancamos. Usuarios quedaron varados en Caracas por falta de autobuses para trasladarse a La Guaira. La Guaira es otra zona. Esto es una noticia real. En Venezuela existe un problema de transporte muy grande. Entonces, tenemos la noticia, tenemos de dónde vamos a arrancar. Ahora hay que buscarle el ángulo. ¿Por qué no hay transporte en Venezuela? Ese fue como un problema que estuvo en el último año muy presente y sigue en la actualidad. ¿Por qué no hay? Es por falta de combustible, es porque los transportistas no tienen repuestos y no pueden hacer la flota. En Venezuela no existe dinero en efectivo, entonces no hay cómo pagar los autobuses. Entonces tampoco se puede hacer eso.
quiénes son los responsables, quiénes son los responsables, los culpables de que esto esté pasando. Maduro. Pero entonces uno siempre busca, tratamos de abarcar todo esto y luego de elegir el ángulo, que en este caso vamos a suponer que es la dificultad de los venezolanos para llegar a sus trabajos, definimos este ángulo. Ahora, en los correos, empezamos todos los colaboradores de Chigüire, que somos una gran familia, empezamos a enviar los posibles titulares de la noticia satírica. Entonces empieza a ser como una competencia. Todo el mundo quiere que su titular esté ahí. Todo el mundo. Entonces empezamos, y creo que eso es parte de lo que mantiene la calidad de la página en estos casi 11 años ya, es que empezamos a mandar, todo empieza una competencia, y el titular ganador, que es el que más risa nos dé, y además de la risa, es el que tenga la denuncia correcta, cuando lo hacemos, decidimos sacar la noticia. En este caso les voy a poner un ejemplo práctico hoy. Es cansado de esperar autobuses, pasajeros se van a su casa en trencito. Parece muy cómico y si notan, estoy yo en la foto de segundo en el trencito. Pero esto aquí empieza otro proceso ahora. Todas nuestras noticias deben tener un hiperlink abajo en el texto. Deben tener un hiperlink donde tú aprietas ese hiperlink y vas a la noticia real, a la de Efecto Cocuyo, y te informas. Es decir, que lo que nosotros básicamente hacemos es que la gente se ría con nuestras noticias satíricas, entre al portal, se ría y luego accede a la noticia y se dé cuenta de la realidad que estamos viviendo. Es como que ellos ven la noticia y después dicen, ¡wow! Oh, ¿sabes? Se ríen y que, ¡ja, ja! ¿Sabes? Después dicen, ¡Dios mío! Es lo mismo, para ponerse el ejemplo, son una población universitaria, la mayoría acá, es como un condón roto. ¿Sabes? Siempre es disfrute, 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 al final lo ves y es que, me preocupo, ahora hay que hacer algo. Exactamente esto es lo que hacemos. Y es lo que siempre buscamos, es nuestra labor, principalmente. Entonces, dicho esto, Chigüire Bipolar tiene dos labores. La primera es somos replicadores de información y hacemos que la información sea mucho más amena y que pueda tener mayor alcance a la gente y que la gente pueda acceder a ella. Y nuestra otra labor es usar el humor como ventana para burlar la censura y poder decir cosas que otros medios no pueden decir, porque si los dicen, los mete preso el dictador. No te molestes otra vez, basta. Cálmate, señor presidente. Bien. Me encanta cuando se calma. Está tan bello ahí con su papá. Ahora bien, en Chigüire todos los días nos enfrentamos a distintos retos. Hay muchas cosas, hay muchas dificultades que hay día a día, más allá de la censura, que es muchísima, la censura es muy fuerte, cada vez se acerca muchísimo más, cada vez conozco mucho más amigos de medios independientes que han tenido que salir del país porque los están persiguiendo, locutores de radio que los sacan, incluso nosotros en la empresa, más allá de Chigüire, tenemos otro programa, se llama Pero Tenemos Patria, ha recibido amenazas incluso del gobierno y es muy problemático. Entonces, lo que nosotros hacemos acá, vivimos muchas cosas, tenemos toda esa censura que es horrible y a su vez tenemos muchos problemas porque la conexión de internet de Venezuela es una de las peores que existe en Latinoamérica, incluso en el mundo. Y además, los últimos meses, debido a los colapsos eléctricos que hay en el país. En Venezuela cada día la electricidad está peor, han habido colapsos horribles, entonces esto hace que tengamos que buscar nuevas noticias, buscar la manera de hacer. Esta la hicimos precisamente porque de verdad esto no sucedió, esa es mi letra, eso lo hicimos, no, de verdad no había luz, nos cansamos, ese día nos quedamos sin luz en la oficina y dijimos, hay que sacar una noticia cuando vuelva la luz. Y la escribimos a mano, dijimos, vamos a hacer que cuando alguien se meta, acceda a la información de igualmente. Entonces, estamos esto, pero día a día tenemos todas estas dificultades, entonces tenemos que ir innovando y buscando nuevas estrategias, tenemos que ir buscando distintas maneras de hacer llegar a las cosas. En Venezuela, nosotros en Chigüire decimos como que en Venezuela los problemas están de moda, por lo menos el transporte, que se lo puse. Ya nosotros sacamos muchísimas noticias de transporte. Aquí les voy a poner otro ejemplo. Fue noticias porque es el acontecer diario, nos cuesta llegar al trabajo a todos. Entonces, una noticia tras otra, a veces nos agota y ya no tiene el mismo impacto en la gente. Entonces, tenemos que buscar nuevas estrategias para llevar a cabo la información. Entonces, les voy a contar una anécdota de cuando decidimos como ir un poco más allá de solo el blog. Y era que hace algunos años en Venezuela decidimos, toda la oposición se unió y llamamos a referéndum revocatorio. Para que entiendan, era pedirle al gobierno, o sea, pedirle al Consejo Nacional Electoral que, por favor, adelantara las elecciones porque queríamos sacar a Maduro. Eso era básicamente lo que teníamos que hacer. Pero para ello se necesitaba del padrón electoral, o sea, de la gente que está inscrita, se necesitaba agarrar un gran porcentaje de esa gente,
tenía que firmar y estampar tu firma en un documento que dice que el gobierno, que no estás a favor del gobierno, es un problema. Sin embargo, lo logramos, todos lo hicimos, estábamos esperanzados y al final todo se fue, nada funcionó, el Consejo Nacional Electoral nos echó para atrás todo eso y murió nuestra esperanza de sacarlo de manera pacífica, de sacarlo de manera democrática. Decidimos hacer algo más, dijimos, estamos muy tristes, no vamos a hacer una noticia nada más. Entonces decidimos hacerle un obituario a nuestro revocatorio que salió en prensa nacional. Todo el mundo que compró el periódico ese día pudo acceder, este, digamos, puede ser uno de los pocos periódicos que se atrevió a hacer esto, además como en la parte de obituario. Lo hicimos y dijimos, perfecto, esto les va a llegar a la gente, esto va a estar, lo replicamos en redes y funcionó bastante bien. Otra anécdota que hicimos fue, lo voy a poner en contexto, el gobierno conmemora todos los años el fallido golpe de Estado que hizo Hugo Chávez en 1992. Conmemoran un fallido golpe de Estado, así que ya empezaste mediocre desde el principio. Pero ellos lo conmemoran y siempre están ahí, o sea, siempre están conmemorándolo. Nosotros dijimos ese día, vamos a hacer una portada de cómo hubiese sido el periodo, una portada sincera de 1992. Entonces decidimos hacer. En ese momento Chávez es la salvación de Venezuela. Todos lo hicimos y aquí criticamos a los dos bandos, tanto a esta gente por estar conmemorando una cosa que no debería y también en aquel momento criticamos a la prensa que apoyó a un golpista, cuando eso no debería hacerse. Nosotros lo hicimos, esta noticia se la creyeron de verdad y muchísimos voceros del gobierno hablaron de esta noticia en medios, hablaron, dijeron muchísimas cosas, la tomaron como cierta, la tomaron y que mira, así fue el periódico y eso ni siquiera existía. Pero para nuestra sorpresa, unos años después, el Ministerio de Educación de Venezuela, en sus libros de historia, los que tienen los niños, publicaron esta noticia como si fuera totalmente real. Y en este momento el chigüire bipolar literalmente y su historia. Entonces, ahora les cuento otra cosa. Hace algunos meses en Venezuela se intentó pasar la ayuda humanitaria. Intentamos pasar la ayuda humanitaria, hay una fuerte crisis. El gobierno no lo iba a permitir pasar. Entonces, en el puente que dividía la frontera entre Colombia y Venezuela, pusieron unos containers para no dejar pasar la ayuda. Nosotros quisimos hacer eco de esa noticia y dijimos, vamos a exagerar la noticia y pusimos que la Fuerza Armada Nacional coloca concierto de Paul Gilman. Paul Gilman es un rockero muy rancio, traten de imaginar, es un rockero muy rancio, en la frontera para ahuyentar la ayuda humanitaria. Nosotros dijimos, claro, esto es ilógico, nos votamos, somos unos creativos, Dios mío, ah, gracias al chigüire bipolar. Sin embargo, días después, el gobierno montó una tarima donde Paul Gilman cantó para impedir que la ayuda humanitaria pasara. Entonces, la brecha entre lo que es verdad y lo que es mentira cada vez se hace más estrecha y es difícil. O sea, cada vez tenemos que competir. Nuestra mayor competencia es el gobierno para hacer noticias. De verdad es muy difícil. Y eso es muy difícil, pero en Venezuela, allá nos hemos reído, nos hemos divertido. No todo es comedia. Esto que está pasando lo vemos divertido porque es nuestro trabajo, es lo que hacemos. Pero lo que está pasando es una situación muy seria. Y se los digo de manera personal, ni siquiera lo voy a hablar. En Venezuela tenemos una desnutrición infantil muy alta, mueren niños. Las personas están comiendo de la basura, literalmente. Ustedes me pueden ver acá y pueden decir, ah, pero tú estás aquí tranquilo. Pero vi gente comiendo de la calle. No hay medicinas en el país, no hay medicinas. Yo soy asmático y si no fue porque salí ahorita del país a hacer un viaje, no podía comprarme ni el inhalador del asma. O sea, imagínense yo por ahí todo ahí, maduro, todo ahogado. Entonces no podía. No pude hacer eso, no hay medicina. Tenemos la tasa de homicidios más alta del país. Somos como el Real Madrid del homicidio. ¿Qué? Es increíble, toda la gente. De verdad, la situación es muy, muy crítica, es dolorosa. Esto ha llevado a una fuerte migración de venezolanos que ya se estiman en más de 3 millones de venezolanos que han tenido que salir del país. Y no han salido en avión. En las zonas, en Colombia nos están recibiendo, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, todos los países fronterizos han tenido que ver mar de gente que se está yendo caminando porque la situación de verdad es crítica en Venezuela. Y contra esto, hay muchísima gente que está haciendo cosas en Venezuela para hacer eco de la información. Hay gente que se está montando en los autobuses para dar información como puede. O sea, busca darle en los pocos autobuses que quedan, se meten a zonas rurales y dan la información. Hay otra gente que tuitea, hay otra gente que hace cualquier cosa. Yo, en mi caso, por ejemplo, nosotros en el Chigüire Bipolar, creemos que el humor es una herramienta y lo utilizamos para ello. Entonces, nosotros siempre tratamos de pensar que mientras una persona, al menos una persona, lea nuestra noticia, se ría, abra el link, acceda a la información veraz,
aunque sea una persona al día que haga eso, nosotros nos hace sentir muy bien y vamos a seguir haciendo esta labor sin importar lo que la censura quiera. Y creo que me puse muy romántico, creo que me puse muy romántico y dramático, creo que al nivel de que ya podría escribirle las canciones al ilustre guatemalteco Ricardo Arjona, y creo que podría decirles que el problema no es el chiste, el problema es el dictador. Ahí está, ay, dictador. Pero igual, ya para finalizar, quiero decirles, chicos, a todos, quiero hacerles un llamado a que no den por sentada su democracia. Hoy están en democracia y todas las democracias tienen fallos, pero no la den por sentada. Tienen que seguir trabajando, tienen que informarse, tienen que ser una sociedad activa, tienen que estar al pendiente de todo, tienen que buscar estar bien informados, meterse, todos los temas les importan a ustedes, los temas económicos, los temas políticos, los temas legales, todos son de nuestro interés y a veces uno lo deja de lado. En Venezuela los dejamos de lado y en algún momento vimos que esto pasó. Entonces, los invito a que sean una sociedad crítica, sean escépticos, busquen las noticias, si pasó esto, cuál es el otro ángulo, cuál es acá, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Y de la mano con esto, quiero invitarlos a que se metan a la cuenta de Twitter de @chigüirebipolar. Ahí van a encontrar, si quienes nos siguen, y si no, van a encontrar un tweet fijado de igual manera que pusimos una lista de medios serios y veraces independientes en Venezuela que están haciendo muy buen trabajo y que creo que podrían seguirlos, podrían informarse y si alguno quiere podría hacer eco de la situación difícil que se está viviendo en el país. Entonces los invito a que hagan eso para que todo el mundo se entere y no le quede duda de que este señor simplemente de verdad es un dictador. Muchísimas gracias.